Tenemos ahora a Fernando Rueda. Él es doctorado en periodismo, es escritor, ha escrito en muchísimas revistas. Para mí, yo creo que para mucha gente es el mayor entendido de espionaje que tenemos en nuestro país. Y nos viene a dar una charla que se titula Las alcantarillas del poder o cómo el CSIC cambió la historia de España, en la que vamos a conocer una serie de detalles, una serie de hechos históricos que quizás no están a la mano de todo el mundo, aunque gracias a Fernando pues sí, en la que vamos a ver que grandes momentos de la historia de nuestro país pues han sido, no manipulados, pero sí que han tenido pues una serie de protagonistas que quizás nosotros no conocíamos, ¿no? Yo simplemente pues como admirador que soy también, porque bueno, me encanta cómo lo hace Fernando, pues también deciros que, aunque ya lo sepáis, es compañero de La Rosa de los Vientos con su sección Materia Reservada, y simplemente pues os dejo con él y pidiendo por supuesto un fuerte aplauso. Yo creía que la palabra era del misterio y es de lo extraño. Por eso imagino que me han invitado. Para mí es un auténtico placer estar con vosotros. Efectivamente, yo cuando voy a hablar de estos temas siempre, ya lo ha hecho David y por lo tanto ya no lo voy a hacer. Yo siempre recuerdo a mi amigo Juan, a mi amigo Febri, que está en los cielos, pero que lo ve todo y que nos vigila y que nos ayuda, y yo lo noto porque cuando tengo algún problema siempre me encuentro alguna alcantarilla abierta para que salga corriendo, igual que cuando estaba en el programa. Yo no soy consciente, no se lo quiero decir a David, pero yo no soy consciente de haber puesto este título a la conferencia. Las alcantarillas del poder o cómo el CSIC cambió la historia, CNI cambió la historia de España. Porque me parece tan ambicioso, cuando lo vi antes de ayer para preparar un poquito la conferencia, me pareció tan ambicioso que estoy seguro de que yo no he podido poner este título. Pero, a cambio, lo que voy a intentar es demostrar que este título es verdad. Por lo tanto, voy a intentar demostraros en el tiempo que dure la conferencia. Pararé cuando oiga la segunda persona roncando, que voy a intentar demostraros con ejemplos, que creo que es lo mejor a estas horas, cómo el CNI ha cambiado la historia de España. Cómo sin el CNI, el CSIC, por lo tanto estamos hablando del 77, desde 1977, después del 2002 pasó a llamarse CNI, cómo han cambiado la historia de España. Y nada mejor para demostrarlo que hacer un recorrido por su historia. Poco antes de que comenzara la transición, se produjo un chantaje a uno de los candidatos para ser presidente del gobierno, a José María de Areilza. José María de Areilza quería ser legítimamente el presidente del gobierno, pero el rey quería que el presidente fuera Adolfo Suárez. ¿Cómo se lo quitaron de en medio? Intervino el servicio secreto y le hizo una investigación a José María de Areilza. En esa investigación lo que hicieron fue controlar todos y cada uno de sus movimientos y le descubrieron dos cosas que en aquella época, 1974, 75, tal, era muy graves. Uno, gravísimo,
consiguieron una foto con su secretaria sentada en sus rodillas en su despacho. Segundo, todavía más grave, bueno, o igual de grave, le encontraron reunido en Bilbao con un simpatizante de la izquierda abertzale. Con esas dos fotos, alguien se dirigió a él y le dijo que o renunciaba a la carrera por ser presidente o su familia y toda España se enteraría de lo que había hecho. José María de Arrizca renunció. ¿Quién hizo esa operación? El servicio secreto. Uno. Dos. En aquellos años montaron algo de lo que seguro que algunos ya habéis oído hablar, que se llama el archivo Jano, que fue posteriormente actualizado. El archivo Jano consistía en hacer una lista de todos los españoles, estamos hablando de miles de españoles, que se dedicaban que podían tener alguna influencia importante en la vida pública en los próximos 10, 15 años y que podían tener una cierta preponderancia, y hacer un archivo en el cual se investigara su vida pública y su vida privada. Este archivo se fue enriqueciendo durante todos los años de la transición hasta llegar a tener decenas de miles de fichas. No hacía falta ser importante, sino que ellos pensaran que podía ser importante en el futuro. Os imagináis que la vida pública era importante, pero os imagináis que la vida privada, los datos de la vida privada eran absolutamente trascendentales. Ya os digo algo, a veces hubo una operación similar que se llamaba la operación Tenedor, un nombre muy original que hablaba obviamente de restaurantes, en los cuales los grupos operativos colocaron micrófonos en los principales restaurantes de Madrid, Barcelona y al menos de Bilbao. En los principales restaurantes reservaban el reservado donde iba la gente de dinero, los políticos y tal, reservaban ellos el reservado. Mientras estaban comiendo, uno de ellos se metía debajo de la mesa y adosaba un micrófono. Mientras, desde un piso cercano, comprobaban que se oía bien las conversaciones y a partir de ahí desaparecían. Y grababan las conversaciones que tenían la gente importante pensando que estaba fuera de todo riesgo. Cuando el importante lo que hacía era, en lugar de llevarse al reservado a otros empresarios, a otros banqueros, tal, lo que hacía era llevarse a algún amante. Además, esperaba el grupo operativo en la puerta y hacía la fotografía. 3. 23F, el golpe del CSIC. Bueno, el golpe del 23F fue controlado. Todas estas cosas me darían como para estar hablando horas, pero dejadme que intente demostraros cómo el CSIC cambió la historia de España. El 23F, un grupo de gente del CSIC movieron y pusieron en marcha a los golpistas. El jefe del departamento, en aquel momento Agrupación Operativa de Misiones Especiales, José Luis Cortina, se reunió con Alfonso Armada. En determinados momentos fue a la embajada americana antes del golpe, fue a la conferencia episcopal y fue a determinados sitios para explicar el golpe que iban a dar. Agentes operativos fueron los que llevaron a Tejero, llevaron los autobuses desde donde para que atravesaran todo Madrid y pudieran llegar al Congreso, y realizaron una serie de operaciones para conseguir engañar a Tejero, a Milán y a algunos otros. Al final, obviamente, excepto a algún caso excepcional, nadie ha reconocido su participación y la organización del golpe de Estado del 23F. 4. Poco tiempo después, el golpe fue en el 81 y esto fue en el 82, me imagino, creo que fue, ¿no? Cuando ganó el PSOE las elecciones, 82, 83. 82.
28 de octubre. Bueno, pues para el día anterior, 27 de octubre, se había preparado el golpe de Estado. En este caso, ellos no organizaron ese golpe de Estado, sino que evitaron que se produjera ese golpe de Estado. ¿Cómo lo evitaron? Pues con un camino muy fácil. Estaban controlando sin ningún problema a todos y cada uno de los golpistas que daban el golpe. Básicamente eran tres, un coronel llamado Luis Muñoz y dos jefes que eran hermanos, los hermanos Crespo Cuspinera. Tenían a los tres controlados y a Luis Muñoz le seguían a todas partes, y llegó un momento que Luis Muñoz, que era el que tenía los papeles, los metió en el maletero de su coche y se fue a una comida en el campo organizada por Blas Piñar. En ese momento le abrieron el maletero, se llevaron los documentos, los copiaron, los devolvieron y gracias a ello impidieron que triunfara ese golpe de Estado. A veces los dan, a veces los evitan. 5. Espionaje político. En los años 80, el CECID lo sabía todo, no solamente de los que supuestamente eran la oposición, sino también del gobierno. El lema en los servicios secretos de todo el mundo es: no hay amigos ni enemigos, solamente hay otros servicios. Es decir, solamente hay otros. Nosotros aquí no nos casamos con nadie, nos da igual unos y otros. Bueno, en aquellos años espiaron a demostrado, por ejemplo, al presidente del Congreso, que era Gregorio Pérez Barra, que por cierto tenía su expediente en Hannon. Espiaron a gente como Pérez Llorca, espiaron al jefe del cuarto militar de la Casa Real, yo creo que ya era en aquel momento Sabino Fernández Campo, espiaban a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tener toda la información para influir y para moverla. Estoy hablando solamente de los casos demostrados, no de los casos que no se pueden demostrar. 6. Agentes de la CIA en aquellos años eran los que controlaban y los que mandaban en este país. Os recuerdo que en el año 70, ya no me acuerdo, antes de la llegada de la democracia, al principio de Felipe, el servicio secreto fue a... Habló de la CIA y... ¿Alguien ha mandado un mensajito? Ya, se acabó. Bueno, en el año 74 descubrieron unos micrófonos en el Palacio de la Zarzuela, de una limpieza que hicieron en un barrido, que eran los únicos que en aquel momento tenían ese tipo de micrófonos, era ATT, era los norteamericanos, era Estados Unidos. Pero aquí, digamos que habían ejercido el control, como lo habían ejercido, que bien, sobre todo necesariamente en la época de Franco, porque eran los que le daban sustento al general, ¿no? Bueno, llegó la democracia, llegó nada más y nada menos que Felipe González, que en aquellos años, los que ya tenemos uno, sabemos que aquello fue un trauma tremendo, y entonces la policía descubrió a dos agentes de la CIA fotografiando las antenas de la Moncloa y previendo una penetración en el Palacio de Moncloa para colocar micrófonos, porque semanas después llegaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso y querían saber de primera mano el contenido de la conversación. Los pillaron y Felipe González habló con el director de CSIC y los echaron con cierta discreción. Lo que pasa es que fue poco tiempo después cuando ya esto del CSIC descubrió que la CIA estaba investigando a la vida privada del vicepresidente del gobierno, que era Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, pues llevaba una vida disipada. Entonces la CIA quería obtener esa información porque al final esa es la información que maneja, que te sirve para chantajear y tanto esas cosas. El CSIC lo descubrió, informó al presidente del gobierno y el presidente del gobierno, estamos hablando, a ver si tengo el año apuntado, debía ser 84, 85,
tomó una decisión que han tomado, no han tomado muchos países en este mundo, y por eso también lo quiero resaltar, por recomendación del CSIS, que fue expulsar a todos los agentes de la CIA que estaban legalmente en España. Fueron 5, 6 o 7 y los echaron. Hecho importante, porque demostraba el fin de la dependencia total de los Estados Unidos. 7. Otro hecho trascendental. Lobo Azul. Lobo Azul, que era Francisco Lerena, evitó el asesinato del rey el día de las Fuerzas Armadas de 1985 en A Coruña. Era un golpe, una pretensión de la extrema derecha, pero se encontraron con que el servicio secreto tenía metido un infiltrado entre los golpistas. Pensaban colocar una bomba tipo Carrero Blanco debajo y hacerla explotar cuando estuviera toda la familia real y pasar los militares. 8. Dieron en la nuca a la etarra Lucía Urigoitia, 1987. Aquí es importante ese cambio de la historia de España que estamos intentando mostrar, porque el CSIS se entera de todo, pero no tiene por qué contarlo. El CSIS descubrió que la Guardia Civil había pegado un tiro en la nuca de esta etarra y nunca lo contó. Evitaron. Hubo juicios, hubo cosas, era evidentísimo. Además, el descubrió cómo la Guardia Civil entró en donde las pruebas para cambiar las pruebas, bueno, todo, y nunca dijo nada. 9. Íntimos de la OLP para dar las narices al Mossad. Tenemos un servicio secreto, como todos en el mundo, pero lo estoy diciendo, que se hicieron amigos del Mossad, entre otras cosas, y les ayudó a establecer sus relaciones en España, las relaciones diplomáticas entre España y Israel, porque el Mossad les prometía continuamente que podían tener mucho acceso a información sobre los terroristas, sobre ETA y sobre todas esas cosas, ¿no? Cuando ya le consiguió el PCI, les ayudó, llegaron los israelíes, todo prometer, hasta yo una vez prometido y ya lo prometí. Y entonces, ¿cómo se vengó en aquel momento el director de CSIS? Muy simple. Estableció relaciones con la OLP, que le sentó a los israelíes. Y España fue uno de los primeros países que estableció relaciones con el servicio secreto de la OLP. No os creáis que estamos en un bando porque somos de un bando, o que estamos de otro. Porque uno de los primeros países que estableció relaciones oficiales con la KGB fue también España, con el gran cabreo, por cierto, de la OTAN. 10. Apoyo a la desactivación de la huelga general del 14D en 1988. Os menciono esto en concreto porque se ha podido demostrar que para desactivar el éxito de aquella huelga general salieron a primera hora de la mañana los comandos operativos del servicio secreto para detectar e informar a la policía y a quien fuera de cómo iban a tratar de impedir, sabéis que las huelgas lo principal son las primeras horas, porque es cuando tú puedes controlar el metro y todas esas cosas y evitas las cosas. Bueno, pues ellos ayudaron a que eso no para. 11. Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. ¿Quién permitió que esos Juegos Olímpicos se celebraran sin ningún problema? El servicio secreto. Es verdad que allí había gente de ETA, pero no era el gran problema. El gran problema era Terra Lliure. Esto fue en el 92, en el 89 aparece por allí buscando trabajo, textual, buscando trabajo, Mikel Lejarza, el lobo. Y aparece allí buscando trabajo. En realidad, ¿para qué aparece? Buscando trabajo en agencias, como privado y tal. ¿Qué aparece? Para buscar topos que infiltrar en Terra Lliure y acabar con Terra Lliure. La historia dice que encontró un tropo y lo metió. No. Primero metió dos que dieron más resultado y después encontró a un tercer topo que infiltró en Terra Lliure y que fue el que le dio, permitió acabar con toda la organización antes de los Juegos Olímpicos. O sea, lo consiguieron ellos, aunque luego hubo otros escándalos y otras cosas. 12. Un topo de los Mossos de Escuadra, espía Jordi Pujol. He hecho una nueva repetición que he puesto aquí para que se vayáis viendo que siempre están espiando a quien tiene el poder. En este caso, nuevamente demostrado, era uno de los jefes de los Mossos que colaboraba con el CNI.
y fue descubierto. ¿Cómo lo descubrieron? Pues muy simple, porque al final se filtraba, se sabía, y le siguieron y le vieron cómo entraba en la sede del CNI, el discreto, y a entregar los informes. Sergio Ayori Puyol, ahora mismo hay un gran despliegue por todo el tema de la independencia. Sí, radicalmente, sí. ¿Están informando, están tratando de eso? Sí. Solamente que lo de Puyol es cuestionable, lo de ahora, para ellos lo justifican claramente, aunque no lo digan públicamente. La defensa de la Constitución es algo competencia del servicio secreto. 13. Se infiltran en una logia luciferina para desacreditar al banquero Mario Conde. Esto lo traigo también porque, como he visto que era de los extraños, yo lo voy a decir una, para que no digan que yo no soy extraño. Si se han equivocado, no me vuelvan a invitar. Esta es una operación demostrada. Es decir, os podía haber contado la gran operación contra Mario Conde, que la montó el Servicio Secreto. Es decir, el Servicio Secreto estuvo investigando, hizo un dossier sobre Mario Conde cuando era banquero. Porque no le gustaba al gobierno, porque quería ser más que banquero. No le gustaba al gobierno, no le gustaba a nadie. No le gustaba a los grandes banqueros. Como se está grabando, no digo los nombres de los banqueros, no sé que no me den crédito. Pero no les gustaba a nadie. A nadie. Y entonces, lo que hicieron fue muy simple. Gran investigación de empresas, de todo, de su pasado, su presente, su todo. Vida pública y vida privada. Jani. Y llegaron... Es decir, bueno, y sabéis que como había determinado el informe que necesitaba, pues lo encargaron con dinero, lo pagaron ellos para que. Pero lo encargó el vicepresidente Narcís Serra. Bueno, decían que si era masón y que si era todas estas cosas. Bueno, se infiltraron dos agentes en esta logia para descubrir si Mario Conde lo hacía. Mi buen amigo Manuel Carballal, esto. Se mueve mucho mejor que yo por todos esos ambientes, probó que esto era exactamente así. 14. Nuevamente, espionaje. Esta vez estamos hablando del año de los años 90 y El Mundo publicó, dio las pruebas de que habían comprado un aparatito que aleatoriamente grababa a todos a un montón de gente. Pero casi sin querer, ¿no? Casi sin querer grababan al rey, grababan a los ministros, grababan a los periodistas, incluso grababan hasta el padre de Ana Obregón. Es que me acuerdo porque la he visto ayer o antes de ayer en un zapping, la vi en la televisión y tal, me parece un espectáculo fantástico. Y entonces grabaron al padre en una conversación apasionante para la seguridad del Estado que aparecía en la lista, en la cual llamaba a su secretaria para acostarse con ella, ¿no? Trascendental para la seguridad del Estado, un empresario que sería eso, ¿no? Y ahí estaba en la lista, una lista enorme, no os acordáis, ¿no? De eso. Lo que demostraba que nuevamente pasaban los años, pasaban las décadas y espiaban a todos, a los amigos y a los enemigos. No creáis que es que espían a los enemigos, espían a todos, ¿no? Nunca sabes cómo funcionan estas cosas. 15. Aquí nos enteramos al revés. Hubo un chantaje de Mario Conde al gobierno, una vez que ya le habían quitado todas las cosas y tal, con papeles del CSI. Y en este caso nos enteramos del caso GAL. Grupo, el GAL es terrorismo de Estado, como todos sabemos. Terrorismo de Estado también sabemos, sincero, lo organizan muchos estados, ¿no? Lo organiza Israel, lo organiza Estados Unidos, lo organiza todos. Hay casos que se podría demostrar, que no voy con el tiempo así, que no lo voy a contar. Y aquí también se organiza. Es verdad que aquí, cuando se organiza terrorismo de Estado, pues se lo encargan a dos policías que les pagan un fondo reservado y se lo gastan en putas y en juego, ¿no? Bueno, parece ser complicado, ¿no? A los de Israel es más complicado cogerles, ¿no? Porque no les dejan entrar en el juego. Bueno, también es verdad que uno de estos terroristas de Estado, para poder ligar, le contaba a la chica lo que
Yo a los 17 años le decía que iba a ser piloto, a la chica para ver si le daba, ¿no? Piloto de aviación de combate y tal, ¿no? Este le contaba que acababa de pegar un tiro a uno de mis sobrinos. El hecho es que eso, a pesar de todas esas cosas, no se pudo mostrar. Se demostró, ¿por qué? Porque el servicio secreto tenía toda la información de cómo había actuado la policía, de cómo había actuado la Guardia Civil, de cómo, si se habían enterado o no el gobierno, el ministro Barrio Nuevo, el secretario de Estado. Es decir, el servicio secreto espiaba el terrorismo de Estado. Y participaba en él. Porque nadie, como, es decir, yo a veces lo cuento y la gente se queda un poco alucinada, ¿no? Y dicen, James Bond, tal, no sé qué, y todas estas cosas. Bueno, James Bond, el servicio secreto español tiene las mismas instalaciones que aparecen en la película de James Bond. ¿Cómo se llama? Q, ¿no? El que hace la uno, pues Q. Aquí hay varios Qs. Y nadie falsifica un documento nacional de identidad, un sello, como ellos. ¿Sabéis que a Adolfo Suárez le hicieron ya hace 30 años, 40 años, a Cubarreta de que le pidieron el DNI al entrar en los grupos operativos? Y una hora después le dieron otro DNI falso. Y no sé, ni se enteró, ¿no? Esa es una de las anécdotas que ellos cuentan con el orgullo de que bien lo hacen, ¿no? Es verdad que son buenísimos. Bueno, pues ellos fabricaron, obviamente, el sello de los GAL con el que se reivindicaba. Se lo tuvieron que encargar a ellos porque nadie hace todas esas cosas. Y, comillas, ilegales, también como ellos, pero claro, ellos tienen unos tíos que son los mejores. Están al día de cajas fuertes, de cerraduras y tal. Cada vez que sale una, pues ellos lo dan. Y entonces ellos lo que hacen, obviamente, ellos tienen toda la información y cuando hay que entrar en cualquier, aunque sea el despacho de un gran banquero, aunque sea el despacho de una casa o lo que sea, ellos lo tienen todo y entonces tienen gente especialista en abrir las empresas, que se dedican exactamente a eso, ¿no? Bueno, espían también a los GAL. Si los GAL ocurren es porque ellos lo permiten. Y además ellos tienen ese trabajo. Operación 16. Pillados infragantes espiando en 1998 la sede del Legal Herri Batasuna en Vitoria. ¿Cómo se hace la lucha contra el terrorismo? La lucha contra el terrorismo se hace con los medios que todo el mundo conoce y los que no conocen. El otro día estaba revisando papeles y me encontré con que el chofer de Kerry Adams, cuando estaban negociando el acuerdo de paz entre Lira y el gobierno inglés, el chofer trabajaba para el M5. ¡Fantástico! ¿Por qué? Porque ahí esa sensación de que sales de una reunión y estás esperando estar en tu cubículo para contar qué tal ha salido la cosa. Entonces él entraba en el coche, se sentía seguro, descolgaba el teléfono y empezaba a llamar a fulanito. Esto ha sido una tal... No sé qué. Eso sí, le había dicho al chofer si alguien se había acercado al coche. Porque claro, la gente te intenta poner lo que ya sabéis que llevan el rabo, el micrófono y tal. Y entonces, el chofer nunca se puede separar. Claro, es que no se separaba porque era él el que lo tenía todo. El que instalaba los micrófonos, el que hacía las cosas y tal. Bueno, pues la sede de HB en Vitoria estuvo durante años y años, no porque se descubrió, pero me imagino que lo demás igual, infectada de micrófonos, que cada vez que hablaban, como siendo un partido legal, cada vez que hablaban y que decían las cosas, se enteraban. Es verdad que pasaron los años, que tenían los espías estaban en el piso de arriba, que ya con los años esto ya es un aburrimiento, ya el espía de arriba ya empezaba a recibir revistas ahí con su nombre en el piso de arriba, ya de vez en cuando, como sabía ya lo que iban a decir, pues ya dejaba la escucha y se iba a tomar unos churros a la calle, tal. Entonces no se enteró un día cuando descubrieron que los teléfonos sonaban mal y llamaban a que hicieran una revisión, ¿no? No se enteró y entonces cuando llegaron los de Telefónica, pues claro, descubrieron que había como 15 o 20 micrófonos y que todos iban al piso de arriba. Le dio tiempo a salir corriendo, pero claro, que yo se encontró.
dentro absolutamente todo. Ahí colocaremos. Fue un escándalo. El cual, claro, había ocurrido durante con varios directores, varios jefes de la división de inteligencia interior, varios no sé qué, tal. Claro, qué responsabilidades había, ¿no? Solo condenaron al que se había ido al chocolate con churros y le pusieron 2 años y le indultaron la mitad, ¿no? Pero a todos los demás no les pasó nada. Pero bueno, 17-11, algo que ahora está muy de moda, yo hice el otro día en mi blog un post que es que la policía y el CNI se llevan a matar, ¿no? El 11M fue la consecuencia. Dicen, ¿tú participó el CNI en el 11M? ¿Conocías las teorías de las conspiraciones, de esto, no? ¿Qué hacen, qué no hacen? ¡Oh, cómo está esto de mal y tal, no! Bueno, en este país el servicio secreto no funciona nunca de acuerdo con la policía, y sobre todo con la policía, ¿no? Es verdad que tampoco funciona el FBI con la CIA. Es decir, que van cada uno a su bola y en general los servicios secretos van a su bola. Eso es así, ya os lo digo, porque normalmente los gobiernos prefieren tener varias fuentes de información y no depender de uno. Si tú dependes de uno, te puede manipular, te puede dirigir, te puede, sobre todo, tienes varias informaciones y los contrastas. El problema es que cada uno va a su bola. Entonces, el 11M fue la demostración de servicios secretos, 3, el de la Guardia Civil, nacionales, porque luego también los locales, los autonomías hicieron su chapucilla, pero bueno. Los servicios de información de la Guardia Civil y de la policía y el servicio de inteligencia del CNI, cada uno iba a su bola. Todos tenían datos sobre grupos islamistas de apoyo, de ayuda, tal, tal. Nunca juntaron la información, nunca hicieron bien su trabajo y fracasó el 11S por culpa de la falta de intercambio de información entre el FBI y la CIA. Fue un desastre completo. Cada uno funciona a su bola. El servicio de inteligencia ha demostrado que tiene más fuerza que los demás. Ahora nuevamente le están dando hasta el carril de identidad por culpa de que en la operación Emperador, ya sabéis, contra la mafia china, pues se encontraron con que había policías que estaban ayudando a la mafia china. Y entonces el CNI contribuyó presionando a uno de los chinos para que denunciara a los policías. Se supo esto porque el chino grabó a la espía, de un nombre muy original que la pusieron, se llamaba María. Normalmente se llaman María o se llaman Manuel, es decir, son seres nombres. Bueno, igual que al objetivo cuando le siguen le llaman Pepe, siempre. Todo muy español, muy entonces, la tía María, pues, cogió y no sé, no adquirió las precauciones adecuadas y se hace. Entonces ahora mismo están abofetadas unos y otros, ¿no? Pero quien domina, quien lleva realmente el tema y quien lo controla y quien lo hace todo en este país es el servicio secreto en CNI. 18. Sigo tratando de demostrar que ha cambiado la historia de España el CSI CNI. 18. Todo empezó cuando nos enteramos de que ese espionaje que hacía ruidos antes, cuando llamaban y oía ruidos y decían, ojo, ya me están escuchando, ¿no? Pues de repente, en el caso Gürtel, estaban escuchando a todos los de la trama y uno dice, joder, que se oyen ruidos, tal, y dice otro, tenemos que tener cuidado y tal. Y entonces los tíos cogieron el móvil, lo resetearon y luego empezaron a hablar en clave. Me debes 1.000 kilos de carne. Una clave de gente muy, muy, muy inteligente. Inteligentísima, ¿no? Claro, si alguien les escuchaba,
podía pensar que estaban hablando de la carnicería, pero lo hacían porque eran muy listos, porque ya habían conseguido que el teléfono, los teléfonos no tuvieran ruidito. No sabían que el sistema SITER de interceptación legal de conversaciones ya no hace ruido desde hace años. Ahora mismo nos graban, nos pueden intervenir las conversaciones sin ruido. Es decir, ya cuando oigáis un ruido, cambiad de teléfono. Pero no es que os estén escuchando, se oye. Piden a la compañía telefónica el número y lo hacen. El único cosa es que la policía y la Guardia Civil normalmente siempre piden la orden al juez, porque en su trabajo, si no pueden justificar ante el juez una investigación, no pueden detener a los malos. ¿Qué es lo que le pasa al FBI? El FBI, digo por la película, si no consigue las pruebas legalmente, se las echa al juez para atrás. Sin embargo, el CNI no necesita nada de eso. El CNI solo informa al gobierno. Y el gobierno no les pregunta cómo ha conseguido la información. Solo quiere saber la información. Hay una reunión de ETA con Carod Rovira. No me digáis cómo lo habéis descubierto. Simplemente, decídmelo. Y esto es así y es así permanente. Esto es SITER. Pero es que luego está la interceptación de Internet y de todas y cada una de las comunicaciones. Puedo afirmar, sin ninguna duda, que el CNI tiene los medios para espiar a todos y a cada una de las personas que les interese. Espiar a todos, esto es una base de datos como hace la CIA y que yo creo que antes o después, con el paso de los años, lo harán. Yo tengo todas las conversaciones, por ejemplo, de todo el mundo, una vez que encuentre el método de almacenamiento, y llegado el caso de que esa persona sea sospechosa, yo meto las claves en un ordenador y ese ordenador me busca todo lo que ha hecho esa persona. Ahora mismo no hay capacidad para eso. Sí hay capacidad para guardar los metadatos. Es decir, yo estoy aquí y mi teléfono marca que he estado aquí. Y yo llamo y dice con quién he hablado y con cuánto tiempo. Es decir, los metadatos. No grabar la conversación. Hasta que alguien descubra cómo se hace eso. Normalmente nos enteramos de todas las cosas con muchos años de retraso. Pero todo aquello que ha denunciado Snowden es algo habitual y que se hace. Abrir una clave. Yo, es verdad que cambio las claves. La cambio de vez en cuando por responsabilidad. Pero ¿para qué? Tampoco me llevo mucho porque luego se me olvida. Eso me llevo. Porque es que entra. Es decir, yo no soy objetivo habitual. Y vosotros no lo sé. Pero si alguien se convierte en objetivo, ellos tienen unos equipos tremendos capaces de romper cualquier clave. Cuestión de tiempo. Es decir, a lo mejor no te rompen la clave, si es muy buena, en 2 horas. Pero te rompen la clave. Esto es así. Si lo hacen ellos, lo hacen los otros. Con lo cual, más vale que si las medidas de precauciones necesarias. Y acabo, que estoy cerca de los 3/4 y ahí no quiero pasar, o sea, quiero preguntar algo. 19. El control del poder económico. Que me faltaba y lo he mencionado. Hace unos años, Manuel Pizarro, presidente de Endesa, fue seguido, controlado, vigilado, porque se le había ocurrido que quería vender la empresa a una, no sé si a unos italianos o a unos alemanes, pero el gobierno quería vendérselos a otros. Entonces, a partir de ahí, entra el servicio secreto, influye en los negocios y cambia los negocios. Y 20, agentes del CNI conspiran contra el director Alberto Sainz y consigue que dimita. Es decir, y esto ocurrió hace, va a hacer Sainz 5 años. Empezaron, se dedicaron, se había dedicado a echarlos a todos, y entonces empezaron, le hicieron una ellos mismos, acumularon información y empezaron a filtrarse a los periodistas. Lo sé porque se lo filtraron a Casimiro García Vadillo y me lo filtraron a mí. Y entonces empezamos a darle caña hasta que
hasta que dimitió. La verdad es que si no hubiera hecho todo lo que hizo, quiero decir, porque en realidad, ¿quién no le pide a un amigo, oye, es que no me fío de mi, de la chica interna que tengo en casa? Es que me da que su novio no es de fiar. Entonces, pues, ¿quién no le habría hecho el favor, siendo el director, de ordenar una colocación de micrófonos a las, para evitar que la asistenta, que para evitar que la asistenta lo haga? Una tontería. Pero cuando haces tonterías como esas, al final lo pagas. Lo que pasa es que no, él no esperaba que fueran los propios agentes secretos los que le delataran. Y le delataran. Y acabo. Yo en esta operación, la fuente me pasaba la información por ordenador. Y llegó un momento, con un, ¿no?, con un nombre falso y tal, llegó un momento en que me puso un mensaje diciendo: desaparezco, el servicio de seguridad ha empezado la investigación y van a pillarte. A saber quién era la fuente y tal, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, no hagas como otras veces. Puso el parte de jejeje. Ahí cada uno debe tener una experiencia y saber del tipo rato de cómo la cagamos los periodistas, ¿no? El hecho es que puso eso y entonces yo lo que hice fue, en lugar de borrar los mensajes, no borrarlos. Pero bueno, que lleguen y que se cuelen, ¿no? Para que fuera más fácil, ¿no? Y en cualquier caso lo iban a hacer. Entonces los encontraron. Digo yo que los encontraron porque mes y medio después me llegó un mensaje desde la misma dirección y tal, supuestamente de la misma persona, pero identificándose como si estuviera en Estados Unidos y tal, y que muchas gracias, dándome muchas las gracias, ¿no? Era un mensaje trampa para que descubrir si esa persona que ellos sospechaban que era la que me había filtrado la información, era o no era, ¿no? Es decir, y se habían inventado la misma página, es decir, que lo hacían todo sin ningún problema. O sea, apabulló un poco. Pero, dada el título de la conferencia, que sí, repito, no recuerdo haber puesto yo, que no habría puesto nunca, he intentado mostraros que, efectivamente, sin todas sus actuaciones, la historia de España no habría sido la misma. Muchas gracias, chicos. Habíamos dicho que había, si alguien quería hacer una pregunta... Como creo que David ha desaparecido. Bueno, viene por ahí porque veo la puerta. Pero yo paso el micrófono si alguien quiere preguntar. Al fondo o aquí. Hola, que, bueno, me ha gustado mucho la charla. Lo único que quería preguntarte, bueno, aparte, es imposible confirmar de una forma verídica todas estas historias, me imagino. Quiero decir, pero no hay una desclasificación de documentos en España, ¿no? Como se pudiera hacer con la CIA, cuando desclasifican documentos en plan 50 años después o cosas así. No, espérate, no, eso que has dicho no es cierto. ¿No? Yo he traído aquí única y exclusivamente aquello que se puede mostrar. No es... no os puede... Yo, si queréis uno a uno, voy diciendo las cosas. Es decir, esto no es ciencia ficción y deducción. Esto he traído solo... acciones en las cuales se pueden demostrar que esto que os he dicho es verdad. No hay deducción, no hay... El mundo misterioso del espionaje es un mundo, ¿vale? Y otra cosa es las cosas que se pueden demostrar. ¿Vale? Esto, sobre estas operaciones, yo que estoy escribiendo en la revista Enigmas, no podría hacerlo, porque estos no son enigmas del espionaje. Es decir, que se chantajeó a José María de Areiza. Aparece una mención en las propias memorias, no con esos detalles que yo os he contado, en las propias memorias de esto. El archivo Jano está demostrado, el 23F, todas estas cosas, cuidado, que no es que yo os haya hecho un retrato, es decir, solo he traído aquello que se puede mostrar, no lo que no se puede mostrar. ¿Vale? El servicio secreto está para hacer estas cosas. El servicio secreto está para controlar desde las alcantarillas del poder lo que el gobierno necesita y a veces lo que ellos necesitan para conseguir esa gobernabilidad. Que esa gobernabilidad exige, o esa defensa de la patria o de lo que queráis, tal, exige que se monte una investigación sobre la independencia en Cataluña, se monta.
que hay, tenemos que saber cómo funciona HB, se hace. Que tenemos un banquero que quiere controlar el poder, se le controlamos. Es decir, todo eso está. Lo de la esta diferencia está mostrado. No, hombre, es que no está ahí. Ya, lo que me refiero ya es como eso, o sea, en plan, como si hubiera un registro de estas operaciones que hace, a lo mejor te da un cierto. No, pero aquí no se desclasifican papeles. O sea, no hay nada de parecido a eso. No. Ya sabéis que hay, lo último, hay una lucha en defensa por que Carmen Dalmau Chacón hizo una cosa para desclasificar papeles de la guerra civil y lo pararon. La guerra civil cuando fue el año pasado, ¿no? Pues imagínate los documentos de los últimos 30 años. Ante todo, darle la enhorabuena por la conferencia. Gracias. Y el excelente resumen que ha hecho de esta historia menos conocida. Y yo quería preguntar sobre algo más actual. Tenemos este, para muchos, sorprendente abdicación del rey. Y por otra parte, este ascenso de grupos políticos como Podemos, el descenso de los dos partidos mayoritarios. Y mi pregunta era, a partir del conocimiento que tiene del funcionamiento de los servicios de inteligencia, ¿hacia dónde crees que pueden estar, siendo por seguro que están siendo dirigidos, o cuáles son los objetivos en los que se pueden estar centrando respecto a estos temas más actuales? Vamos a ver, el director del CNI debería dejar, Félix Sanz debería dejar su cargo el 2 o el 3 de julio, por lo tanto, dentro de menos de un mes, porque la ley establece que hay un límite de 5 años. Y el espíritu de la ley es ese. Al anterior lo prolongaron y a este le van a prolongar un año y pico. ¿Le van a prolongar por qué? Porque en mitad del follón que hay y lo bien que lo está haciendo para el gobierno. No le van a quitar, le van a dejar, es lo lógico, no puedo equivocar, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la abdicación, por el tema del rey. Quien se ocupa del tema del rey, del tema de Urdangarín, del tema de la infanta, del tema de todos esos temas, es el servicio secreto. Quien ha hecho información, quien ha robado, quien ha previsto las acciones judiciales, todas esas cosas, es el servicio secreto. El rey está encantado con el director, pero también es verdad que estaba encantado con Alberto Sainz y estaba encantado, es decir, normalmente tenemos un rey que lo sabe, que está muy bien informado. Ahora mismo además está el tema de Cataluña, tenemos el anuncio del referéndum para final de año. Comprenderás que en esa tesitura alguien que lleva la operación en marcha y que esa operación que lleva en marcha lleva varios años y la está llevando, pues ahora no le vas a quitar. Es decir, están en todas esas operaciones y con la satisfacción del gobierno. Hola. Vamos por orden. Hola, buenas tardes. Hola. Excelente conferencia. Yo quiero preguntar desde mi absoluta ignorancia de servicio secreto y todo eso. Siempre todos los espías. Bueno, por eso yo no sé. ¿Quién controla a los que espían? Porque entonces ellos son absolutos dueños del poder, por lo que entiendo yo. Y ellos son los que manejan el monopolio en cierta forma, ¿no? O sea, hay un rey, pero realmente el rey tiene la información. Realmente el rey está diciendo que le suministran esta gente, y esta gente puede manejar la información a su absoluto antojo. Por eso ellos lo que hacen es normalmente colocar a un político que no sea agente al frente. Por eso el director en todos los países democráticos suele ser un político. Hace tiempo ya, creo que fue Argentina, que tenía siempre un profesional, y llegó un momento en que pusieron a un político porque se daban cuenta que era la única forma de que la pudieran. Los controles son tres, más uno. El gobierno debe controlarlos, pero no los controla, porque el gobierno no quiere saber cómo actúa. Quiere saber la información, no quiere saber cómo actúa. El legislativo, el Congreso, que hace unos años ha hecho una comisión de control parlamentario en la cual no se informa de nada y no se cuenta nada que no sea eso. Y el judicial. Hay un juez del Tribunal Supremo que está, se dedica única y exclusivamente a firmar las órdenes de entrada, de escuchas y de todas esas cosas.
pero no tiene que no recibe toda la información y su control es bastante escaso y se tiene que fiar de lo que le diga. Pero hay un control más, que es el único que ha funcionado en España desde la democracia, que es el control periodístico. En España, gracias a los medios de comunicación, se han conocido, igual que en otros países también, se han conocido esos excesos que han protagonizado a lo largo de la historia. Buenas tardes. Hola. Enhorabuena y muchas gracias por, como nos has comentado tú, ¿no? Porque ha sido muy, muy sencillo entenderlo. Tenía dos o tres preguntas básicas. La primera, si cree usted que es mejor que haya un militar o un civil a cargo del CNI. Luego, si cree usted que puede o podría haber entre estos partidos emergentes o incluso los dirigentes de estos partidos nuevos alguien del CNI. Y luego, si nos podría hablar brevemente de las tareas de la División de Seguridad, que son, digamos, como los de asuntos internos, ¿no?, dentro del CNI. Parece que tiene una fama también de tíos incluso más duro de todo. Muchas gracias. Vale, tenía que haber apuntado todas las preguntas. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Lo pido por el final. El Servicio de Seguridad es una unidad formada por principalmente guardias civiles y policías que se dedican a investigar la limpieza de los nuevos agentes que vienen y de los propios agentes. Repito, esto que digo, a veces, para que no nos creamos que somos todos, esto se hace en todos los países. Es decir, todos los agentes a lo largo de su historia, de la vida, si permanece, imagínate, un agente que permanece 30 años, periódicamente su vida ha sido investigada, siempre. Y cuando digo su vida es seguido, vigilado, controlado, él, su familia, sus cuentas bancarias, sus todo, desde arriba hasta abajo, desnudado, y hecho. Y si encuentran algo, llegará más, si no, simplemente se archiva. Eso es como funciona el Servicio de Seguridad. Cada gente que quiere entrar tiene que ser vigilado, controlado y sometido a unas mínimas garantías que para que no vaya a traicionar el. La segunda es, esa era la tercera, la segunda era... Sí, en los partidos emergentes sí. Que hay ahora. Ahí sí entro en una cosa que no se puede mostrar. Por eso he cogido operaciones, he traído aquí solo operaciones que se pudieran demostrar. Es decir, que haya una cosa, no intuiciones, sino realidades. Esto está a nivel de las instituciones. Es decir, no sabemos si tienen a alguien infiltrado en Podemos y en todas estas cosas. Sí, se ha demostrado que ha habido agentes del servicio secreto en partidos y en organizaciones pacifistas, en grupos antimilitaristas, y en todo ese tipo de organizaciones sí se ha demostrado que a lo largo de los últimos 30 años ha habido colaboradores y ha habido gente del servicio secreto. Sí ha habido en todos estos grupos radicales, entre comillas, radicales, que se salían de la norma, siempre ha habido alguien y se ha demostrado. Siempre. En Greenpeace ha habido siempre, en todas estas cosas. Eso me hace deducir. Das esa información cierta, pero ya es una deducción que sin ninguna duda tienen gente en todos estos grupos. Cuando digo gente, muchas veces no penséis en un agente como tal, sino en un informante, en un colaborador. Y la primera era, perdóname. ¿Un civil o un militar como director? Como, yo prefiero un civil porque cuanto más alejado esté de la vida del espía, es mejor. Y entonces el CNI tiene un 33% aproximadamente de militares, con lo cual cuanto más alejado esté, siempre es mucho mejor. De hecho, el gran cambio se dio en el 2001, ¿no? 2002, que fue la llegada, no, en el 2000, que fue la llegada de Jorge Vizcayar, que fue el primer civil que mandó . Lo que pasa es que luego le sustituyó Felisa y bueno, como salió así, pues le quisieron poner a un general por el taller de la autoridad. Yo creo que lo que debe ser es un civil. Hay quien dice, es que Alberto Sainz lo hizo mal, ¿no? Y porque era un civil, porque tal. Entonces dijo Jorge Descallar, lo hizo mal porque acabó con el 11M. Javier Calderón era militar. ¿Cómo lo hizo? Si se tuvo que salir, salió fatal porque se descubrió que había organizado, había participado
en el tema del 23F. El anterior director dimitió porque era estuvo un año Félix Miranda, porque no quiso firmar, decir que apoyaba al gobierno en el tema del mar. El anterior, mi Alonso Manglano, que estuvo no sé cuántos años, 15 años, y que montó todo tipo de espionajes y tal, y tuvo que dimitir. El único que no ha salido todavía por la puerta de atrás es el actual director, ¿no? O sea que puede que no es por lo malo o lo bien que lo haga, ¿no? Que, todos los directores tienen una parte muy buena y otra parte muy mala. Fernando, gracias por la conferencia. Y yo te quería preguntar, con lo que respecta a si hay mucho movimiento de los servicios secretos nuestros en el exterior. Porque como que yo creo que son demasiado buenos, porque no entiendo que no se comente tanto, porque yo creo que alguna influencia deben de tener pues, en todo este tema de Ceuta y Melilla, con Marruecos, que no solo el rey nuestro es el gran vendedor de nuestra marca España fuera, que algo de influencia tiene que tener el servicio secreto en todas estas actividades de nuestras empresas. Ajá. Si tienes tu conciencia de el CNI tiene, ¿cuántos números? Son 60 y tantas delegaciones. Una delegación es una base, digamos, oficial, que normalmente está formado por un delegado y un ayudante, ¿no? Eso es la mayor parte de los países. Y ahí lo que hacen es, aparte de operaciones, es un intercambio de información con el servicio secreto local, es decir, que están acreditados, ¿eh? Algunos están en la embajada y otros fuera, ¿no? Y, sin ninguna duda, obtienen muy buena información. Los hay más operativos y los hay menos operativos. Pero, es decir, por eso se llama inteligencia. Inteligencia es una de información más análisis. Pues ellos obtienen información y cuando aquí hacen los análisis para que los lea el gobierno, ha llegado información de las escuchas a HB, ha llegado información del sur de Francia, del seguimiento a no sé quién, ha llegado información de ¿sabes? Es decir, todo eso se junta y con eso se... Y el TNI ha tenido muy buena gente y ha tenido bastantes a lo largo de la historia, estoy hablando. Es decir, que yo ahora mismo no lo sé qué tipo, pero lo que está en el momento es muy complicado saberlo, ¿no? Entraríamos en el terreno de la especulación. Yo he conocido gente, también me contó una vez, creo que con los antiguos, ¿no? El Miquel de Jarza, el lobo, que cuando salió de aquí ya al final y tal, se mandaron a México, años después de la infiltración, que tenga la decisión de ayudar del delegado del Servicio Secreto en México. Bueno, y que Miquel, culo inquieto, pues empezó a hacer cosas, tal, y a este le puso de los nervios. Y este decía que no hiciera nada. Que a ver si les echan, claro, porque si te pillan, con el carrito de al lado, en lugar de los 4 o 5 años que puedes estar, te pueden echar al año o 2 años. Y entonces, pues, empezó a quejarse de las cosas que hacía Miquel, ¿no? Eso pasa con cierta frecuencia también. Entonces, bueno, pues yo lo que sí creo es que se obtiene información y estas delegaciones ayudan. Es verdad que ahora también todas las delegaciones han empezado a ayudar a las empresas españolas más de lo que les ayudaban antes, en negocios y en todas esas cosas. Pero yo sí creo que son buenos, aunque haya un cierto porcentaje de inútiles, como en todas partes. Pues un fuerte aplauso para Fernando Rueda. De 15 minutillos y volvemos con un debate a muerte que va a haber ahora mismo con nuestros compañeros David Cuevas y Chris Ove, que vamos a hablar de ufología, de nuevas tecnologías para la hora de la investigación y además también sobre la investigación de campo y la investigación de laboratorio. Yo os recomiendo que os quedéis porque va a ser muy, muy, muy interesante. Y nada, pues lo dicho, 15 minutos nos volvemos a ver.